chicos, chicas, amigos y amigas de YouTube. ¡Hola! Hoy me toca a mí. Voy a enseñar cuatro cositas que hemos comprado en el Carrefour. ¿Y la veo, señores? ¿En el Carrefour? ¿El Carrefour no ha sido? Ah, no, en el Mercadona. Si es que ya son todos iguales. En el Mercadona, perdón. Al Carrefour vamos luego. En el Mercadona. Y la voy a enseñar yo, ¿vale? Cuatro cositas, tampoco son mucho. Hoy le ha tocado a mi padre. Hoy me ha tocado a mí, así que empezamos y espero que os guste, ¿vale? Vamos allá. ¿Vale? Lo primero que voy a sacar va a ser el tinto de verano de Merche. Tinto de verano, Don Simón. Joder, es que no veas. Dos botellitas de litro y medio de tinto de verano, ¿vale? Seguimos. Vamos con la fruta y verduras. 1, 2, 3, 4, 5 tomates de pera. Son de pera, ¿no? Sí. 5 tomates de pera. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman esos? Estos son tomates de jabugo. ¿No? Son tomates negros, verdes. Tomates. ¿Cómo se llama? ¿Qué variedad es? No tengo ni idea. Tomates. Pues estos son buenos. Estos, ¿sabes cómo me gustan a mí los tomates? No con tanta tontería. Lo lavabas, lo abrías a la mitad, un poquito de sal y para adentro. A la mitad. Y estaba riquísimo. Los tomates también sí me gustan así mucho, natural. Bueno, seguimos. A ver, hemos cogido un poquito de fiambre, algunas... Cubato. Se llama cubato. ¿El qué? ¿El tomate? Por si tenías curiosidad. No tengo curiosidad, yo soy el tomate ibérico y el tomate vale. De pera y el tomate... Pues si alguien tiene curiosidad. Chorizo. Chorizo este que es a la pimienta. Está muy sí, rico pero este. No pica mucho ese, ¿eh? Ese no. Lomo, unas cuantas de esto de lomo, alguna cena, alguna cosita y tal, pues bueno, que lo tengamos lomo. Unas cuantas de estas, ¿no? Unas cuantas de estas. Sí. Seguimos. Esto que no sé qué es, que esto, yo hubiese preferido el frigorífico, pero eso bueno. Hay que meterlo esto es pavo. Al... Vamos a meterlo al frigorífico, sí. Esto son es pavo. Como. Como filetes de pavo, ¿no? Como... No, como los filetes de lomo. ¿Sabes? Sí, pero de pavo. Pero de pavo. ¡Faltes el meridiano ahora! Es que me está dando el reflejo de ano y no es así. Me voy a poner las gafas. Además, incluso veo mejor porque estas gafas, aunque son de sol. Pero quítate las ahora, ya. Pues veo mucho mejor sin gafas, muchísimo mejor. Ya, ya. Y no me molesta nada, Salmón marinado. Este sí lo pone, Salmón marinado, pues yo no lo voy a decir. A ver. A ver si lo voy a poner. Ah, no lo pone. Salmón marinado. Yo pensaba que pero sí. Vamos, es dos lonchitas de nada, Tres, sí, pero yo lo sé, 3,50. Pues dos lonchitas de nada, esto será para... Pues eso. Para adornar alguna comida. Un picoteo. ¿No? Eso es mermelada... En porciones individuales. En porciones individuales, porque ya sabéis que el otro día compré, que esta vez no compré. Esto me recuerda cuando vas a los hoteles. Sí, sí, verdad. Pues esta, que te plantas los bagels. Yo junto con los bagels y está muy bueno. Y como el otro día compré, pues para tener también. Seguimos. Mermelada de sobra. ¿Y este tomate cómo se.? ¿Estos son tomates? No, estos no son tomates. Estos no son tomates. Pues es que esta fruta tan pequeña. ¿Qué es eso? Pues no sé. Antes de decirlo, enséñeselo a los amigos de YouTube, a ver si lo saben. A ver, ¿qué es eso? Esto? Son como naftalinas de esas. No vale leerlo, Vale, es que no lo verás, de RAI. ¿Qué es? Son como, ¿cómo se llaman? Pero son tan chiquititos. Es... Ah, no me sale el nombre. Ciruelas no son, son albaricoques. Pues albaricoques, sí. Es que son todos de la misma gama, pero vamos, tan chiquititos. Y de este color. Y además, a ver. El albaricoque. Esto está un poquito duro, hay que esperar un poquito. Mejor. Es un rollo, o un rulo, no sé cómo se dirá. Una salchicha, vamos. De pechuga de pavo, porque voy a hacer una receta de... Parece una salchicha alemana. No, es un rulo. Ya lo sé, es un voy rulo. A hacer una receta este domingo, que la enseñaré. Una ensalada tropical y le quiero meter pavo. En taquitos. Bueno, aquí también meto también el Fairy. Sí. Fairy para limpiar. No decís que no se compra nada de limpieza, sí, sí, hay aquí material de limpieza punta pala, para poner una droguería. Pero si es que muchas veces lo he enseñado, tenemos demasiado. Ya, demasiado. Por eso no compramos tanto. A ver, caldo de verduras. Sí, que no sé si había o no había, pero bueno, es algo que yo gasto. Tampoco esto se va a estropear. Hay otro caldo de pescado. Y ya está. Y ya está. No he comprado de pollo, pero como no sabía lo que tenía, digo, con el de verdura tiro. ¿Qué más? Zumos. Zumos con pulpa, de naranja. Aquí hay dos, a veces te sale otro. Hay tres. Sí, pero aquí hay dos. Ah, bueno, vale. Hemos comprado tres. Dos zumos de naranja con pulpa. Porque como yo también lo utilizo ahora para hacerme el smoothie, pues bueno. Bueno, seguimos, chicos. Vamos
arriba. Esto, qué bien huele. Me hizo la cajera. Cuando hemos ido a pagar, dice, ay, cómo huele, qué bien huele, qué bien huele. Y dice, huele como albahaca, huele. Y dice, ah, la hierbabuena, qué bien huele. La albahaca no lleva buena. Y lo hemos metido ahí todos un viaje así, adentro. Es porque... Es hierbabuena, a mí me encanta. Lo voy a utilizar para la ensalada que voy a hacer. Y hombre, antes que utilizar las especias secas, pues mejor frescas, ¿sabéis? Potencia más el sabor. Esto que meterlo al frigorífico lo estamos metiendo, ¿eh? Eso sí. Patatas también congeladas. También va para adentro. Para hacerlas en la freidora de aire. Porque bueno, creo que ahí se puede ver, ¿veis? Nosotros tenemos un montón de... ¿A que las patatas congeladas salen bien en la freidora de aire? Sí. Mira, yo no quiero comentar mucho, pero el otro día estuve viendo... Que yo veo todos los días en el hormiguero. Estuve viendo al polémico Juan del Val, que decía... Que eso de la freidora de aire, que es una mierda, decía. Que las patatas salen exprimidas, decía. A que no salen exprimidas. A ver... Yo no estoy de acuerdo, Juan del Val. No estoy de acuerdo. Pues te voy a decir una cosa. Para ciertas cosas vale, pero para otras... No, pues te voy a decir una cosa. Dependiendo, para las congeladas, es verdad que la freidora de aire sale bien. Pero para una patata natural, meterla dentro de... cortada, por supuesto. Sí, que, la, que digamos, al no llevar aceite, como sí, que la deshidrata sí más. Sí que la deja un poquito como más chuchurría. Porque el otro día yo hice batata, que es parecida sí, de la sí, familia sí, de la patata. Sí, y, bueno. ¿Sabes? Bueno. Para las congeladas sí, pero para las naturales no sé qué decirte, ¿eh? Bueno, o sea, que va a tener razón el polémico. No lo sé, porque es que patata natural como tal nunca he hecho, creo. Solamente la batata. Es rápida, es limpio. Eso sí. Y para ciertas cosas está muy bien. Para otras sí. No. Para otras no. Pero vamos. Pues eso, lo que estaba diciendo, que ahí tengo las especias, ¿veis? Pero son secas. Y aunque para. ¿Y este ya, agujero que hay aquí, qué ya, ha pasado? Porque se cayó una. Se cayó una. Ahora bien. No lo encontramos ya. Para ciertas comidas está bien, pues para la ensalada quería un producto más natural. El otro zumo de. Sin pulpa de naranja. No, sin pulpa no, con pulpa. Con pulpa, perdón. De naranja. Nos estamos aquí enrollando con... Eso te enrolla como la persiana. Yo tengo el congelador. Esto, mira, gambas. Gambitas. Muy ricas. Que las gambas también se pueden meter en la receta que voy a hacer el domingo. La meto al congelador. En la ensalada, pero yo creo que no. ¿En el abajo? Yo creo que no. ¡Ay, sabes lo que se me ha olvidado! No, entras y está todo lleno. ¡Madre mía! Se me ha olvidado los ingredientes fundamentales para hacer la ensalada. Pues vamos a... El aguacate y el mango. ¿El otro no hay? Sí. No. Pues acuérdate. A ver si me acuerdo. A ver. He comprado... ¿Esto qué es? ¿Esto son guarrerías? Pues esto... No, esto es súper natural y súper... Esto es un yogur con... Bueno para... Esto es una americanada. Es que ahora ya... Dices, americanada, ¿no? No, esto es un desayuno rico, equilibrado y saludable. Bueno. Esto es yogur natural y arriba tiene los copos de avena con fruta deshidratada. Estamos demasiado modernizándonos ya. Es el que más me gusta. El otro día probé el de coco y ese no me gustó. Demasiado moderno. Vamos a por la fruta. Dos naranjas de Valencia. Y digo que son de Valencia porque ponía de la tierra. Y la tierra, pues... Dos naranjas, oigo. Como ha venido mi padre hoy, pues ha dicho, yo no quiero manzanas, estoy harto de las manzanas. Manzanas, peras, ya. Bueno, peras sí hay, ahora vais a ver porque... Dos naranjas, con un ojo por el día, cojo naranja. Vale. Banana... Hombre, la banana no puede... No sé si es plátano o banana, yo creo que es banana, ¿no? Es banana. Es que ahí me sabe igual, ¿sabes? Y es un poco más barato, voy a estar. Pues, un manojillo de bananas... Peras, que esta no la he cogido yo, la has cogido tú para hacer tus... Para los smoothies, okay. Cuatro peras de... ¿De qué son las peras estas? Yo creo que son de agua, ¿no? De agua. No sé, no entiendo. La variedad de peras no las entiendo. Bueno, seguimos. Los griegos de Merche, que no tiene por qué faltar. De mango, cuatro griegos. ¿Cómo le gustan los griegos a esta, eh? Tenemos que ir a Grecia. Entre los griegos y el tinto de verano... Una combinación muy buena, sí. Una combinación, vamos. Ah, que no está escuchando, que lo mismo sale por ahí, que está por ahí. Pero no te va a escuchar ahora, pero luego te escuchará. Claro, luego escuchará. También esto se lo come mucho ella, que es el paté, el fuente de... Acércalo un poquito para que lo vean, porque... Ahí. Es paté de trufa y arándanos. Paté de trufa y arándanos. Está rico, ¿eh? Para la receta que voy a hacer... Necesitaba ensalada y he cogido esta. Ensalada a cuatro estaciones. Bueno, ensalada, lechuga, mejor. Lechuga a cuatro estaciones. Vamos a hablar con propiedad, ¿eh? Un fuente, que bueno, esto de vez en cuando... ¿Cómo ha llegado? ¿Para hacer chicle? Claro, porque esto... En Tarradellas.
Este está bien, desde cuando pilles un cachito con pan está bueno. Y patatas, hemos cogido unas. Aparte de las congeladas, también hemos cogido de las. Sí, porque para cocinar a mí me gusta, pues esto. De las normales, de las nuevas, 3 kilitos. Patata nueva, todo uso. Culinario. Es que digo, pues, teniendo al revés y sin gafas, pues. Para hacer un guiso, para yo que sé, algún puré. Bueno, vamos por la última. Vamos que nos vamos, chavales. Y además, de verdad. Bueno, aquí hay cuatro cosas. Aquí ya quedan cuatro cosas. Es que hemos llegado. No, sí, pero ahora vamos a Carrefour, que también os lo enseñaré en la segunda parte. A ver, medio melón, que los he cogido yo. Vale, pues al día todavía ha ido el otro día, y es que tantos días al final se pone mala. No lo vas a ver tú, ¿eh? Enséñame a mí, ¿cuánto costó? 3,73. Pues un poco caro, ¿eh? Para ser medio, un poco caro. Medio melón, que eso también hay que meterlo ahora. Pero bueno, si está rico. Y vos rico. Pues, oye. Bueno. Más fruta, vamos a poner más fruta, joder, esto sí son... ¡Ay, esto me encanta! Estos son nísperos. Nísperos, con nísperos. N. Con N de níscalos, pues nísperos. Y este cuesta un poquito más, está más barato. Este cuesta 2,47. Bueno. Y entran 2, 4, 6, 7 nísperos, sí, chiquitillas, pero bueno. Salen buenos, ¿eh? En el Mercadona, por lo menos... Ah, hemos cogido el semáforo de pimientos. Hemos cogido el semáforo de pimientos porque los rojos que había allí... Parecían un mal aspecto. Parecían que estaban ahí como... A lo mejor están ricos, cogieron, pero... Como cogieron del vertedero, no sé, no lo convencía. Y bueno, estos... Algunas veces al final te vas por la vista. Y bueno. Sí, y también te digo una cosa. Cuanto más brillan y más bonitos son, menos naturales. Claro que sí, ¿sabéis? Le han dado un barniz, le han dado ahí... Sí, hay que limpiarlo muy bien. Claro. Pero bueno. Pero bueno, al final siempre gana la vista. Esto es albahaca. Albahaca. Que nos faltaba. Especies, una especie. Y otra cosa no, pero especies aquí en esta casa, como se nota que vamos mucho por Turquía. Seguimos. Especias. Especias. Es que siempre me confundes, ¿eh? Pues es una especie... Entre tú y mamá me confundes. Es una especie de especias. Bueno. Digo, especies, digo, no me suena a especies. 5 euros y pico un litro. 5 euros y pico. Un litro de aceite. Y el girasol, también carísimo. Un litro. Este es de oliva, pero vamos, que sí, no te creas que el extra virgen de... No sé, este es extra virgen, a ver, ¿qué es? Aceite de oliva contiene exclusivamente aceite de oliva refinados y aceite de oliva vírgenes. Virgen, pero no es el extra virgen, ese es, pero bueno. Es una mezcla. Una mezcla. Ah, he comprado también, que eso lo he cogido yo, alcaparrones. Es que esto, no sé, a mí me recuerda antiguamente y está, hombre, muy, para, está muy rico. Sí, pero para... Estás picoteando. Pero me va a comer todo así, no sé. Bueno. Sí, claro. Lo abrimos y lo comemos una vez. Está muy rico. Ya, ahora no comelo tú. Porque acabo de desayunar. Pero si es que era para... Comelo tú. Pues no lo voy a abrir ahora. Trae. Ah, si acaso voy a abrir. Trae, no, que tú rompes el suelo. Que es que mi padre siempre hace lo mismo. Como no puede así, yo le voy a enseñar el truco. No, que sí. No vas a joder el suelo. Ya lo voy a enseñar. Cuando no podéis abrir un bote, mirad qué fácil. Si pega en una superficie, bueno, en el suelo o en una tabla. Claro, pero es que suelo, no tengo tabla ahora. En el suelo, ya está. Que no, no, no. Marca. No hace ninguna marca. Estás clavando ninguna en marca. El suelo. Venga, ábrelo ahora. ¿Veis? Ya, qué fácil. Sí. Fácil. A ver, voy a coger uno para mis amigos de YouTube. A ver. Está de lujo. Bueno, no os quejaréis del vídeo de hoy, ¿eh? Hasta con truquitos incorporados dentro de este vídeo. Y no sé si queda algo más. Ah, bueno, sí, la sal, y se acabó. Un paquete de sal fina, filipina. Sí. Un litro de sal y ya estaría. Estaría la primera parte. Sí. Esto hemos dicho que es del... Mercadona. Vamos ahora con el Carrefour. Ahora vamos a ir al Carrefour, pero el Carrefour ya quedan cuatro cosas. Y como no penséis que aparece una compra de 200 euros. Cuatro cositas que nos hacen falta de allí y que no las encontramos en el Mercadona. Así que nada, como YouTube es mágico, vamos a hacer un tas. Un tasca. Y, ¿no? Sí, un tasca. Y ya estamos de vuelta. No, hemos no, ido vamos a comprar y hemos vuelto. Venga, a de tres. Una, dos y tres. Ya estamos aquí otra vez, venga. Bueno, a ver, que nos ha faltado cuatro cosas que las hemos comprado en el Carrefour. Ha sido súper rápido, como habéis visto. Una barra pan para comer hoy. Una. Bueno, la has comprado súper... ¿Por qué? Chamusca, no, pues está muy crujiente y está muy rica. Sí, claro, está crujiente. Solo he cogido una, porque mañana bajo ya por otra, porque para comprarlo a diario, no... Esto que me ha liado última hora...
le he liado un poquito. Me has liado porque he dicho yo que no, y ella que sí, yo que no, y al final... Ha sido que sí. Trae, para acá. Trae, te quiero enseñar, porque mira. Mira. Estrellas. Ahí, que no enfoca. Cereales integrales, o sea que son sanos, ¿sabes? Estrellitas. Uy, espera, no. Ahí. A ver, esto lo hemos cogido porque hemos visto la diferencia de calidad-precio. Y bueno, he dicho, Iván, ¿cuánto están aquí las cerezas? A tanto. Y allí, a tanto. Pues hay que llevárselas. Medio a kilo. Ver, no sé cuánto entraba en el otro sitio, medio pero kilo. El precio eran 6 y algo. Y más o menos sería, ¿eh? Esto es medio kilo. Pues y ha sido 3 y pico. 3 y algo. La mitad. Bueno. Muy caro el Mercadona, ¿eh? Últimamente se está subiendo un poquito. Bueno, y la cesta de Harry Potter, ¿qué? ¿El qué? ¿Esto de Harry Potter? ¡Uy! ¡Ha sonado algo tuyo! ¿Esto de Harry Potter? ¿Qué hacemos con lo de Harry Potter? Sí, es verdad, es que se ve muy parecido. Es para hacer una pócima de Harry Potter. Se ve muy parecido al hierbajo ese que salía en Harry Potter. Que chillaba. Que tenía así, que tenía las... Pero no lo quites de la bolsa. De Harry Potter. Porque eso lo meto así directamente. Son... Remolacha. Bueno, es remolacha pero esto lo hacemos natural. Nosotros para hacer un ungüento que hacemos, un... Sí, un ungüento. Una pócima secreta. Bueno, pues acá esto que se me han abierto. He cogido dos yogures de caramelo, de estos que son los que me gustan a mí. Postre sabor caramelo. ¿Vale? Lo voy a traer frigorífico. Esto me gusta, lo del cristal de caramelo. Es que no sé si en el Mercadona también había... O algo parecido, ¿no? No lo sé. Vamos a ver, más cositas. Ostras, ¿no hemos dicho el precio de lo que te ha costado lo otro? ¿Qué otro? Pues lo hacemos ahora, nunca es tarde, vale, se vale, me ha dicho vale. Algo. 6 actimeles. Esto sí, es otra cosa, ¿sabes? De sabor... Multifruta. Los de piña y coco ya los han quitado. También, bueno, nada, multifruta, 6 actimeles. Así que multifruta o fresa también. Sí, cuatro cosas. Esto que son 3... ¿Aguacates? Estos son aguacates. A ver, pero... Creo que sí, es que tampoco hemos cogido muchas más cosas, así que... Pues hemos cogido tres cosas. Por descarte tiene que ser el aguacate. Sí. 3 aguacates que nos han faltado del Mercadona, y voy a comprar el Carrefour. Y mira, dame la bolsa esa, que quiero mirar, enseñaros porque vea cómo son. Que no son ni muy grandes ni muy pequeños. Ya verás. Tiene un buen tamaño. 2,16, 3 aguacates. 3 aguacates. Medio kilo. Hemos cogido, bueno, esto lo ha cogido también la señorita, que es un capuchino al café. Yo este no me va mucho. Estaba buscando... ¿Cómo era? Panacota, no, Tiramisú. Tiramisú, que es parecido a eso, pero como no había, pues capuchino otro. Yo no es que me gusta. Yo es que me prefiero esa dulce. Bueno. Hemos cogido también, hemos compado... Antes hemos metido un poquito la pata, bueno. A ver, con matices. Hemos comprado el aceite y no era ese aceite. Era aceite en spray. En spray, pero para es que la frenada del aire. ¿Qué ponía? Aceite. En la lista ponía aceite, pues aceite. Porque nosotros utilizamos el aceite para la freidora de aire. No hemos comprado una lata de aceite para el coche, mirad. Un poquito. Estos son huevos. Mangos. Mango. Pero son pequeños, tu madre los compra más grandes siempre. Es que no había más, así un poquito más hermosos. Yo no cuando los compro son mangos que parecen de ya, la cabestruz. Ya, en el Mercadona, pero mira, ¿ves? En el Mercadona está mejor que en el Carrefour, pero no había, entonces pues esto. Vale. Dos mangos. Y ya está. Bueno, son. He comprado... Ah... Esto para mí, he comprado unos regalices de rosca. Ya está, ya salió el lechuzo. Ya salió el lechuzo. Sí, y esto, ¿quién le ha comprado esto? Luego será para ti, yo me como cuatro. No, pues yo esto me va mucho, Bueno. Así que, pues tú te las has comprado alguna vez, esto. De esto no, esto, sí, sí, esto sí, guardaría, sí. Esto es un picoteo, pero a mí me gusta el picoteo más que lleve el panchito, la almendra, me comeré cuatro y verás cómo va, esto, le mete mano. Pero, pues, vale, seguro. Bueno, ya está, pues ya está, todo, serán cuatro cosas. Sí, y el precio, que antes no lo hemos dicho. ¿De cuál, de este o de otro? De los dos, ¿no? Para que vean un poquito lo que ha costado. Sí, no sé. Bueno, en total... Nos hemos gastado 103 en total. Sí, 103. Aquí ha sido 27 con algo. En el aquí, Carrefour. Aquí ha sido. ¿Cuánto ha sido? 27 con algo. 27,38. Pero han sido cuatro tonterías. 27,38. Y en el Mercadona. 75 con algo. 75,24. Total.
103, vamos, 103 pavos. ¿Qué te he dicho yo? 100 y algo. 103 pavos. Lo más caro, los tres zumos 360, el fiambre de pavo 351, el Fairy 380, el aceite de oliva, el litro, que encima no era ese, que bueno, lo gastaremos. Sí, bueno. 5 con, o sea, 5,40, la gamba pelada 5,10. Pero no era ese, porque mamá quería el de spray, pero es el que utilizamos nosotros, ¿eh? La patata de 3 kilos 4,30. No sé, así lo más caro es bueno, la gamba 5,10. Luego la, a ver, no sé qué más, el melón 3,73, el sí, sapo medio, los nísperos 2,47, bueno, y así. Bueno, más o menos, suma, ¿no? Sigue. Y de aquí, pues el aceite de spray que es el 2,85, los cereales sí. 4,09. Pero entran bastante. Bueno, y así más o menos, los actimeles 2 y pico. No, los actimeles casi 3. Sí, 2,99. 3. Es que bueno, eso hace mucho, pam, ¿no? Pam, 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 pam. Vamos a comer el cocido, que tiene que estar ya tieso, porque lleva 2 horas que ha acabado. Bueno, que muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un super like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more.